en plena posición defensiva San Carlos. Pasa el juego por Ortegoza. Marca y recupera San Carlos. Y aquí arranca Acosta. El toque afuera para la subida de Saborido. Martínez. Cae Martínez. Ojeda. Adelantó demasiado al cruce Acosta. Falta de Ojeda. Tiro libre para el conjunto que dirige Lauriano Franchi. En esa buena Ojeda, buen anticipo. Hay un buen tiro libre para San Carlos. Ahí llega con la punta del botín para quitar y la falta de Ojeda. Cuando vos llegás en el campo, o en los pueblos, ¿no? No, este no es un pueblo, ¿no? Cuando vos llegás y, sí. Y venís a una transmisión, jugándole la pelota a Sifo. Este es Pío. Pío que va a trabar, va a perder. Sin embargo, alcanza a llevarse la pelota. El jugador Acosta ataca ahora la Villa. El tío de Rodrigo Popi Benítez, el actual arquero de San Carlos. Por el momento, muy seguro el arquero Villero. Sale Vanegas tocando con Acosta. Se viene Ángel ocupando la mitad del terreno. Por afuera pedía Molina. Terminó el momento de la Villa San Carlos en el juego y otra vez recuperó el balón Villa San Carlos y, perdón, los Andes, y empieza a intentar dominar nuevamente el partido. Recupera la Villa. Largo, buscando la profundidad, pero se encuentra con el Lesac, también con el buen trabajo de Manés. Y en la mitad de cancha le recupera Ángel Acosta. Y Acosta pone la pelota al espacio y esta es buena para Villa San Carlos. Ya lo tiene bien cerquita Martínez, va para él, se viene Matías Martínez. Engancha bien a Liz, a ver si le pega una para un lado, para el otro. En esta lo resuelve bien Ángel Acosta. Bueno, fue bueno de la Villa antes. Círculo central. Va cambiando así para que arranque Carruega. Deja a Brenés en el camino. Anticipa bien Acosta. Va. Pero termina imponiéndose Salvatierra. Lindo caño, buena jugada individual de Damián. Se viene Salvatierra, engancha para adentro. Si lo hace, es un golazo, sigue Salvatierra. Pide penal, no se lo dan. A las manos de Benítez. Sale del fondo Villa San Carlos. Es clara de Sacachis. Patricia Cedo viene el centro de Martínez. Pelota al área, la bajan bien. Le cae a Díaz, zurdazo al arco. Pega en la marca de Acosta. De Quilmes. Y mañana relata Nicolás Gracino. Comenta Fretes. ¡Oh! Comenta el turco Rafael. Con Salerno. Colegiales JJ. Falta Bartolomeo de tarjeta. Abajo el taló, Y la próxima semana comienza la B Nacional, parece. Fíjate, engancha y lo toca abajo. Sí, hay muchos partidos. Arranca en Mataderos con Chicago Mitre. El día viernes. Sí. Manes con... Pero... Lesac. Fue alarmante lo mal que marcó los Andes en esta acción a balón parado en contra. Y lo mal que salió ahora del fondo. La perdió Turraca. Aquí está Acosta. Este es Ángel Acosta tocando fuera para Saborido. Con el Pela Gimser. A ver qué hace Pompey. Recién está pisando el área Morán. Viene el centro. Va Benítez con lo justo. En el fondo sacaba Ángel Acosta. Se viene Deportivo Merlo. Rompiendo en conducción y metiendo una pelota increíble de gol. No podía. Ortegoza el anticipo. Era de Angelito Acosta. Y el lateral que... Benítez la disputa en la mitad de la cancha para que la robe bien Ceballos. La va punteando. Buena recuperación. El número 5 Acosta le queda para Slezak. Sale. Para Casuso. Desborda Ferrero. Pasa uno. Pasa dos. Buena del 8. A ver qué hace Ferrero. Centro por lo bajo. Terminó rebotando en la marca de Acosta. Y trababan con todo. Quedaba dando vueltas por ahí. Se viene Matías Martínez. Sale el hombre del mate. Se viene Argentino de Quilmes. Tocaban corto. Recuperaba en la mitad de la cancha Ángel Acosta. Matías Brianese que pivoteaba y jugaba para Manuel Molina. Claro, siempre. Para que no se enojen. Que gane el mejor. Exactamente. Y que den un lindo espectáculo. Y hasta ahora, así viene siendo. Y ya viene la Villa. Ciérralo ya ahí. La vuelve a meter Benítez. Y Acosta aparece para desactivar el peligro en la Villa. Ya la... Lateral es el bohemio. Tesilla. Pelota al medio. La busca Ángel Acosta. La bajaba Acosta. Aquí va Fernández Silva. Le cometen falta. Sale el número 8, pide con quién jugar, mete el cambio de frente. Del otro lado, venía Martínez, no lo vieron. Quedaba corta la pelota, recupera. Ahora el equipo de Zagman, hizo muy bien el gol del empate de Mariano Díaz. La busca Abogado, despeja Masi. La controla Samaniego, falta de Martínez. Prefirió buscarlo largo, pero a Godoy. Muy largo para Godoy. Iba, peleaba y ganaba Costa. Le queda para Slezak. Sale jugando con Masi. Sí, eso es lo que hace. Ahora ataca Argentino de Quilmes. Le vuelve a quedar a Martínez dentro del área. Lo pelea. En esta viene Ángel Acosta quedándose con el balón, evitando el tiro de esquina. Para Quintana se mete en el área. Hace una pausa, se frena. Quintana y la pelota buscando. Arribas. Retrocede Samaniego. Lateral que lo va a hacer Alex Ruiz. Hizo largo el 3. Termina controlando bárbaro en esta ocasión Acosta. Hacia adentro para Reberta. Gonzalo de vuelta para Ángel. El 5 que descarga atrás. A los pies de Machine. De vuelta, Corral. En esta se animó Villa San Carlos. Se animó Villa San Carlos. Tiene con qué. En esta no encontró el espacio Badel. Salida larga de Maxi.
devuelve sueldo. Surge el Pampa, aquí está Acosta. Escapó el Ángel que tiene la Villa. Se esconde bajo la suela el 10, aquí está Cariaga. Quiso filtrar, buscándolo a Taparilo. Aguirre, con golazo de Cariaga, lo ganaba Cañuelas. Lo empató de cabeza Brianese, están 1-1. Marrón va caminando entonces, mañana. Sí, sí. ¡Geminiane! ¡Geminiane! Está de escuadra de la cancha, ¿no? Lida de sueldo, entrega por un costado para Cano. Aquí está el capitán, la levanta Cano. Surge Ángel Acosta, bien por el Pampa. La mete a la mitad de la cancha, gana de Tomaso. Sale de cabeza, la va encontrando allí Acosta contra la marca de Carruega. Entra Cano, Schmidt, agarraron arriba. Insiste en la marca Frattini, escápale. El lateral será nuevamente para San Carlos. Va recibiendo con tiempo y espacio para pensar Acosta. Pelota larga de Acosta. Y ahora para Roberto otra vez. Gonzalo centraliza para Acosta. Buen cambio de frente de Ángel. Lo encontró cruzado. Iba a buscarla nuevamente Miranda. Ya recupera Villa San Carlos. Se presta mucho la pelota en esta parte del encuentro. El 10, el chiquitito Samaniego. Ahora pasa el juego por Acosta. De Acosta. Cano que la levanta. Masi que insiste. El anticipo del 3. Bien por el Pampa. Domina Acosta. Por afuera pide Schmidt. Fondo Villa San Carlos. Va para Padovani. La aguanta el tanquecito. La cambia de frente para Javier Sequeira. La va a dominar el 18. La deja Molina. Ahora. Badel. Tocó para Alegre. Alegre para Acosta. Pica Badel. Buena bola de Ángel. Lo hizo correr a Maxi. ¿Qué hace? Domina Bailesac. Cortita la pelota para Acosta. Hacia adelante para Raberta, otra vez para Ángel, que traba en la mitad del terreno. Cuidado que ahí busca recuperar Cañuelas para meter la contra. Salía bien igual Ángel Acosta, que trepe Morales. Vienen estas Lesac para cortar el balón. Sale Acosta, jugaba de primera. Vuelta Cornel, quería tirarle un sombrero Alegre, pasaba bien. Le queda Acosta, cambia Ángel hacia la banda derecha. Por ahí va Samaniego, al rapidito. Acá Fretes está parado. Siempre, pero no vaya a pensar que lo hago por ese hombre. Está contagiado. Porque una jugada mal parada se puede pagar muy caro. Acaba el centro buscándolo a Miranda. Bien parado Trejo. Haciendo el relevo en la saga central. Raberta, Acosta y la pelota. En el 2013 jugaron, pero un mismo día como hoy. Sí. Villa San Carlos le ganó. En este momento se queda sexto con 13 puntos. Defensores Unidos queda quinto con 14. Pierde el minuto. Benítez. Salió hacia adentro. El saque de Benítez resolvió muy bien de primera Acosta. En el arranque, en el partido, jugando igual contra Atlanta, el juego es muy, muy parejo. La cambia de frente Acosta. El titular, Nicolás Tauber, por una malgia en el hombro izquierdo. Y Rodrigo Benítez, que sufrió un desgarro en el cuádriceps en la última semana. Miró. Y por afuera va otra vez David. Encuentra respuestas. Sale Villa San Carlos con Federico Slezak. Tocando para Ángel Acosta. Se viene Ángel. Tiraba hacia adelante para Octavio Padovani. Va el número 17. Abrir el pie para darle más precisión sobre un poste. Va saliendo Acosta en el cambio por el costado para Grasso. Eso de Matías Fernández, dejando para Molina. Este con Ángel Acosta. Va para Nahuel Fernández Silva. Escapa. Queira. Del otro lado espera Grasso. También va llegando Masi. Va número 3. Allí en el cierre de Saborido. Entrega para Acosta. Mete el cambio de frente. El taco de Colombini. No podía llevársela Olivera. Acosta. La van dejando para Roberta. Primero llega otra vez Acosta. Machín. Segunda después de aquella situación de Salega unos minutos antes. Responde la Villa. Aquí va el de Berizzo para Teo. Y en la órbita viene el balón. Buscando a Vicenelo, encuentran el Lesac. El quite de Acosta. La corrida de Grasso. Que... Buena vuelta de Molina. Samaniego. Acosta. Este. Orona que ganó. ¡Uy! ¡Qué fuerte que fue! Mateo Ramírez. San Carlos. Rodeo de Badel. Se apoyó ahora en Acosta. Buena vuelta del 5. Allí parte alta la pantalla para que controle y avance Molina. Es buena para el manejo de Alegre. La viene cambiando hacia la mitad de la cancha. La pelea Acosta. La pone en proyección de ataque que se viene más. Era una menos. Tenía que ella sacar el puntazo o el derechazo con Vado hacia el segundo poste. Quiso gambetear de más. Él sigue Maxi. Se frena Badel. La entrega atrás. Viene para Acosta. De primera con Masi. Llega para marcarlo justamente Nacho.
uno por uno. Ahora en un par de minutos, lo primero que quiero son los suplentes, ¿le parece bien? Bien. En un par de minutitos repasamos las alternativas, tanto de Friarich como de Franchi, cuando empieza a avanzar. El duelo de Celestes aquí, en el estadio Ramón Roque Martín. 4-1-3-2 para el Lila, parado así. Exactamente, sí. Por momentos es un 4-3-3, ¿no? Sí. Allí está Costa, se la trae con Manes. Otra vez con la Costa. Libertad absoluta para que salga el número 5. Abría los brazos, obvio, diciendo, ¿y ese quién lo marca? Está siempre solo. Pasado, ganó JJ Turquiza por 2-1. Acosta. Samaniego. Acosta. Lina. Cerquita parece para controlar y para girar. Acosta. Manes que sale desde el fondo. Smith, Masi, viene a presionar Sosa. Acosta, Manes. Abierto se muestra Samaniego. Acosta. A intentar molestar al elenco de Jorge Vendakis. Ambos conjuntos están siendo muy lastimosos. Lautaro Vanegas. Pelotazo cortito y por abajo para Ángel Acosta. Dejaba Ángel para Luciano Machín. Se viene que alguien de cierre y eso hizo que la pelota se abriera demasiado. Allí está Acosta. Juega número 5 con el Lesac. Tipas con Alan Sombra. Tiempo, espacio, nadie con presión encima. Parecía lejos para un remate, pero ese... Ovivaldo debe estar mirando el partido, creo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Pregunta. No sé qué pregunta, ¿no? Bueno, la a la hora de avanzar en terreno enemigo, en esta una jugada de contra, la anterior de Villa San Carlos, pudo haber llevado mucho... Metlo después a Cachipas lo fue llevando con... Cuidos, ah, bueno... Polémica, gana 2-1 Casuso, tuvo el gol Fernández Silva, se lo anuló. Jugando su segundo ciclo en Villa San Carlos. El taco que no sale bien y sale Ángel Acosta. Metiendo para Brianese, la baja de cabeza. Más enganche, más conductor de los ataques de Villa San Carlos, que ya le dio algún rédito, poniendo mano a mano a Saborido frente a Bray. Ganó el...